Hola a todas y a todos, soy Oliver de Blendtoast.es y hoy mismo he lanzado un nuevo curso sobre escultura en Blender desde cero. Para celebrarlo, he publicado aquí en YouTube una clase para ayudarte a dar los primeros pasos con la escultura y consta de tres partes. En la primera parte veremos qué se puede hacer con la escultura en Blender, qué necesitas para esculpir en Blender y si es necesaria una tableta y si la tienes, cómo configurarla. En la segunda parte exploraremos algunas de las herramientas esenciales y veremos cómo utilizar la escultura, además de qué significa la topología dinámica y el modificador multiresolución, las dos maneras principales de esculpir en Blender. Y para terminar, en la tercera parte pondremos todo lo aprendido en práctica y haremos una escultura de principio a fin, muy sencilla, pero simplemente para que veáis cómo aplicar las herramientas vistas en las partes anteriores. Si te gusta el tema o quieres profundizar más, echa un vistazo a mi nuevo curso en blendtoast.es/escultura y además recuerda que tienes un 30% de descuento para celebrar el lanzamiento solo durante esta semana hasta el domingo 26 de septiembre a medianoche. Sin más, te dejo por aquí un enlace a la primera parte y nos vamos dentro. Además, mientras espero a que le des clic por aquí, recuerda que también te puedes suscribir y además que sepas que esta clase, aunque la estoy publicando ahora aquí en YouTube, la gente que está suscrita a mi email, blendtoast.es/email, ha podido verla durante la semana pasada. Así que bueno, simplemente os dejo caer ahí, que los que estáis suscritos al email tenéis sorpresillas, claro que sí.